Lisa, ven, mira esto. ¿Qué? Es como una pista como de Mario Kart, pero la pista la puedes armar desde tu propia casa, desde la sala. Oh, está chido. Está bien chida. Deberíamos comprarla. Pues adivina qué. No me digas. La compré. ¿En serio? ¡Tan rápido! No me pude detener. Oye, Luis, pero nada más viene uno, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Pero somos dos, de modo que te da a jugar. Pues es que compré dos. ¡Es hermoso! ¡Es hermosa! Pues, ¿y la Switch? Oh. Ah. Sí, es cierto. Lástima que no tenemos Switch para jugar. ¿Qué es eso? ¿Qué? Lo que traes en las manos. Una Switch. ¿Dónde sacaste la Switch? La pedí en internet. Es que ya teníamos los dos carritos, ni modo de no usarlos. Espérate, ¿me estás diciendo que compraste los dos carritos primero sin tener una Switch? Ajá. Y después compraste la Switch. Ajá. Pero salí en descuento porque pagué con tu tarjeta. Ah, bueno. Espérate, ¿qué? A ver, pues entiendo que no estás muy feliz porque usé tu tarjeta para todo. Uh-huh. Pero ahorita que lo abras vas a ver que valió la pena. Más te vale. Una, dos, tres. Nombre, unos genios. Wow, no puedo creerlo. Ah, sí, es para pista de carreras y toda la cosa. Ajá. Oh. Y chécate. Ajá, aquí están como las cositas que son como para las metas de cada pista, como para que las armes y vayas formando el caminito de la pista aquí en tu casa. O sea, puro cartón. Ajá. Nintendo nos vende cartón. Chale, me estafaron. Bueno, no está mal. Ok. Oh. Espérate, ¿qué? Oh, ah. Aquí están los cochecitos. Oh, a ver dónde. Oh, está bien bonito. Oye, sí están bien hechecitos, mira. Sí, nomás. Vean esto, se ven preciosos. Creo que me oriné tantito. Vale la pena por el carrito nomás. La neta sí está muy muy chido. Y también ahorita armamos todo este test, porque no lo entiendo, me vas a explicar. Pero sí, tú compraste esto. Pero no sé cómo, bueno, ahorita vemos un tutorial. Yo ya de tener alguno bueno. Ok, según el instructivo acá, se supone que tenemos que instalar este juego. No me digas que también lo cobran. No, no, este sí es gratis. Soy un dios generoso. Bueno, se supone que está cargando, ¿no? El juego. Ajá. Oye, se trabó. ¡Asombroso! ¡Oh! Ahí estoy. Hola. Excelente. Hola, soy famoso. Estoy en la tele. ¡Salí en televisión! ¡Lo viste! Se supone que con esto lo dirijo. Ok. No lo vayas a tirar. Estoy teniendo cuidado. Uy, sí, mucho cuidado. Pues okay. Vamos a empezar a armar esto y ahorita vemos qué pez. Vamos a armar la pista. Esta tiene que ser la pista mejor creada en todo el mundo mundial. Así que vamos a utilizar todo el piso de abajo de la casa de Lisa. Y estamos recortando algunas cuantas, ¿qué son? Son rampas. Vamos a crear rampas para que los coches suban escaleras. Bueno, no escaleras, pero sí escalones. ¡Extremo! Ahí está. Pues después de un ratillo, ya por fin tenemos listo el circuito. Ya lo armamos, ya está listo para poder correr. Ahora sí. Primero les vamos a dar un pequeño tour sobre todo el circuito y todo lo que armamos, porque está muy cool. Vean esto. A ver, todo comienza con esos chiquitines que van a iniciar aquí en el número 1 y van a hacer este recorrido por acá, por acá, por acá. Y hay que esquivar estas patitas de la silla, que será el primer obstáculo. Posterior, se van a meter por aquí. Espero que sí quepan. Y después van a hacer un giro por Acuya, así. Luego el coche sale de aquí y pasa por este caminito subiendo esta rampita de cartón. Saluda a los gatitos por aquí. Yo no saludaré a nadie. Y se pasa por allá adentro. Sale el coche por aquí. Aquí empieza con el segundo número. Esquiva unos obstáculos por acá. Un aguacate y una banana. Como en el juego, como en Mario Kart, la banana de... Igual, es... Verde, como Luigi. Mexicano. Mexicano.
Luego subimos por aquí, por esta otra rampa. Y aquí va el número 3. Seguimos por este caminito de acá. Y fallos técnicos, hijas, fallos técnicos. Iba a dar la vuelta por este trofeo de acá. Ah, ya tiene sentido. Ajá, va a esquivarte este trofeo. Va a hacer el círculo por aquí. Pasa por el número 4, que está justo acá. Y va a golpear esto. ¡Chale! ¡Ay, qué hombre tan enojado! ¡Tan agresivo! Iba a bajar por esta rampa de cartón para después hacer esta vueltecita y aquí termina. ¡Ah! ¡Por fin! ¡Excelente! Primero va a ser como un reconocimiento de la pista y va a ir como pasando por todo lo que hay que pasar para que lo reconozca. A ver. ¡Oh! Así. Y yo le voy a ir como diciendo por dónde tiene que pasar esta cosa. Ya lo chocas. Ya valí. ¡Oh! ¡Ese es el diablo, güey! Esquivamos el aguacate. Subimos por aquí. ¡No! ¡Falló esto! De reversa, échale vuelo, hijo. No puede ser. Pues aquí podemos ver el auto que no más. Una, dos. Y... ¡Échale! No, se traba. Pues a los fallos técnicos empezamos a poner otra rampa encima de la rampa. A ver si jala ahora sí. Esperemos que sí, si no ya valió la rampa. Échale vuelo, hijo, échale vuelo. Venga, una, algo dos. Algo me dice que esto no va a funcionar. Ahí vamos. ¡Sí! ¡No! No, se fue para atrás. ¡Joder! Creo que tenemos que poner otra rampa sobre esta rampa. No. Sí, era verano. Vamos a intentarlo esta vez con Mario porque pues los protagonistas siempre suelen ser más habilidosos. Entonces, ¿cómo no? Segundo intento para reconocer la pista, a ver qué tal. ¿Cuántos gatos tienes? 6. ¿Qué? 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 Oh, se traba. ¡No! ¡No! Ajá. Ahí está, esquivo la banana. Uy, esto va a estar pesado. A ver si funciona. Venga. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! Te dije que no iba a funcionar. Oh. Hay que agarrar impulso. Ahora sí, intento 4. Intentamos poner una caja de Kleenex ahí abajo. Es lo que hay, es lo que hay. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se logró! ¡Excelente! Michi allá. Luego pasamos por acá y vamos a dar la vueltita para esquivar el trofeo. Puros michis aquí. Y luego cruzamos por acá. Me estorbó eso, pero bueno, ahí está. Y damos la vueltecita y llegamos. ¡Ah! Por fin. Ahora sí, ya está todo listo. Vamos a jugar ahora en dos personas a ver qué tal sale. ¿Y quién es? Ah, sí, soy Mario, ¿verdad? ¿Cómo que quién eras, hija? Amén. Amén. ¿Qué? Ay, así no era la pista. Es que no detectó esa flecha, pero bueno. ¡Qué locura! Sí. Ahí está. ¡Ay, no! Rapidín. Esta subidita está. ¿Cómo se te puede? Algunos centímetros más tarde. Estoy dando con todo. El camino no me está sirviendo para guiarme. ¡Me trabé! ¡No! ¿Sí? ¡Me trabé! ¿Y ahora qué? En la torre. ¡Oh, por fin! ¡Mi Michi! ¡Mi Michi! Me trabé. F en el chat. Voy tercero. ¡Chinches gomas! ¡No puedo subir! Se logró. Lo hicimos bastante bien. Pues, no es mucho, pero es trabajo honesto. Ahora armamos otra pista. Más chiquita, un poquito más sencilla, porque como hay muchos obstáculos, luego es un poquito complicado dar toda la vuelta, pero armamos como un circulito más o menos. Sí, algo más fácil para que puedan correr mejor y pues no se nos haga difícil y tampoco estemos tirando las cosas. Así que vamos a darle para ver qué tal nos va. Están tus patas ahí. Es uno de los obstáculos. Ah, mis no pies. Me friegue. Tendrán que pasar por mis pies. ¿Te crees muy gracioso? Hazte para allá. Ya. Justo donde entre tus pies había una banana. ¡Excelente!
Gatito, quítate. Gané. Soy una bala. Era. O sea, está chido, la verdad es que tiene como ventajas y su desventaja. Pues sí. O sea, en primer lugar está padre porque tú armas la pista, tú vas formando todos los obstáculos y demás. Pero tienes que saber formar bien la pista y poner ciertos obstáculos y las cositas estas para que el carrito lea bien el camino. Está bastante bien, la verdad me gusta mucho la dinámica de que, por ejemplo, si en el juego pasa algo de que agarras un champiñón, sí va más rápido. Sí. Tantito, no es mucha diferencia, pero sí va un poquito más rápido. O igual cuando chocas contra una planta o cualquier cosa también va más lento. Entonces eso de la diferencia de velocidad está muy padre. Además de que también en las pistas hay una pista donde se supone que es como el desierto o el viento, y justamente como el viento va hacia una dirección, el carrito se va yendo a esa dirección. Entonces aunque tú no quieras y lo manejas para el otro lado, también el carrito se está como direccionando. Exacto, y lo hace más complicado. O sea, como que sí te sientes dentro de la carrera. Recuerden que este tipo de juego solamente es para Switch, Nintendo Switch. Esto cuesta $10,000. No es cierto. Ese es mi trofeo. Yo gané. Me lo llevo. Digámosle que sí para que esté feliz. ¿Algo más que tengas que declarar? ¿No? Bueno, muchas gracias. Cuídense. Nos vemos pronto. Cuídense, suscríbanse, tomen agüita. Dios los bendiga. ¿Qué te pasa? Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Muy bien. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. No olviden suscribirse y dejarle su manita arriba. Y prepárense para más videos padres. Y activen la campana, por favor. Si quieren más videos de Mario, o de juguetes, o de Nintendo, o de lo que sea, déjenlo aquí en los comentarios y los vamos a estar leyendo para que podamos hacer esos videos y vemos cómo lo hacemos. Y bueno, pues nada, hasta aquí llegó el video. Cuídense mucho, ¿algo más que decir? It's me, Mario. It's me, Luigi. Hello. Bueno, ya, nos vemos. Cuídense. Adiós. Tomen agüita. Bye, bye. Mira, mira, mira. Oh, mira. Run. Aquí, you. Aquí.